directamente por el olor que se desprendía tan fuerte directamente de la zona, y es cuando pude directamente cuerpos de seguridad, tanto de policía como de emergencia, y se detecta ahí una camioneta, alrededor de 12 bidones cargados de hidrocarburos, y que bueno, se da aviso inmediatamente a las autoridades competentes, pero al final no vamos a dejar y vamos a continuar, que no queremos que pase una situación, un suceso como lo que le pasó al estado de Hidalgo. Aquí realmente lo que estamos trabajando es una coordinación tanto con el estado, con la federación, y bueno, esto gracias a la ciudadanía. Muchas de las situaciones que vivimos en el municipio muchas veces son denunciadas por los mismos colonos que detectan algún tipo de olor como este, y que inmediatamente se tiene que movilizar y ejercer los actos de autoridad para poder detener a alguien inmediatamente, movilizar cuerpos de emergencia y de seguridad. ¿Por qué no se había reportado antes? ¿Tienen algún indicio? ¿Estaba cubierta con algo? Sí, no, aquí fue el olor lo que de alguna manera hace la llamada de emergencias, y ahí es donde es el punto importante decirle a los ciudadanos que hagan esas llamadas. Vemos que puede suceder un siniestro, una situación de riesgo, y es donde pedimos directamente a la ciudadanía de conocimiento, si observan que alguien esté haciendo una extracción, alguien esté almacenando algún tipo de hidrocarburo que no esté permitido, etcétera, eso para nosotros es de inmediatez para atender. De enero a la fecha, ¿cuántas tomas clandestinas han detectado ustedes? Ahí sería ya el dato dártelo, pero sí es una gran cantidad de hidrocarburos, lo que sea, y vehículos seguros. Manifestaba en la exposición el director de la policía que hay al menos una familia que ya tiene como un modo de operación en distintas zonas que ustedes han identificado con alta incidencia del robo de combustible, como Las Joyas, San Juan de Abajo. ¿Qué nos podría decir al respecto? Lo que pasa es que muchas veces hemos detectado dentro de los grupos delictivos, bandas, personas que son familiares. Sí, en este caso se presenta una de las más relevantes, unas personas que son familiares y que se dedican no nomás a la extracción, sino que también están involucrados en algún tipo de robo. Inclusive, meses atrás hubo el asesinato, el homicidio de una persona donde también estaba involucrado con hermanos en algún tipo de robo a casas, habitación. Entonces nosotros de alguna manera, con toda esta información, con toda esta área de análisis que tenemos dentro de la Policía Municipal de León, se le da un seguimiento puntual a todas las acciones y un trabajo coordinado con Procuraduría y con diferentes... ¿Se tiene algún dato de los números de detenidos por presuntos huachicoleros, pues, en el 2018? Sí, se los pasamos y son puestos a disposición directamente que se presentan. Ahí nada más hay que ser de conocimiento. Una de las gráficas que se pasaron, hay dos personas que fueron detenidas por atentado a uno de los comandantes que tenemos, y uno de ellos fue detenido días antes o semanas antes por una extracción de hidrocarburo también. Entonces fueron 34 personas detenidas por el tema de extracción de hidrocarburos durante el año pasado. ¿Y esta persona estaba relacionada con esta familia o con...? No, pero es un caso donde al participar con el atentado de homicidios al elemento, al compañero, también esa persona fue detenida días antes o semanas antes por extracción de hidrocarburos. Entonces ahí es donde podemos hablar que no nomás es el tema de la extracción, sino que pueden involucrarse en algún tipo de delito cercano. Y de ahí la necesidad de evitar la puerta giratoria, ¿no? Si hubiera quedado detenido, sí, con es un delito trabajo grave. Creo que el nuevo modelo de seguridad para eso va. La gran coordinación, el estar trabajando a través de la conducción y mando de la Procuraduría, el poder poner todas las denuncias directamente a la Procuraduría para que le demos seguimiento, el conformar todos los expedientes, fichas técnicas...